Seis niños guatemaltecos con lesiones y quemaduras graves a causa de la erupción del volcán de fuego partieron en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacia un hospital en Texas. La aeronave, un C-17 Globemaster, se dirige al Hospital Shriners para niños en Galveston, donde los menores recibirán cuidado en el Centro Pediátrico para Quemaduras, que tiene reconocimiento mundial. Los gobiernos de Estados Unidos, de Guatemala y la organización no gubernamental que provee cuidados de salud pediátrico alrededor del mundo, Shriners International, organizaron el traslado. El Comando de Transporte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despachó el avión desde la 172 Sala de Transporte en Jackson, Mississippi, junto con una tripulación de evacuación aeromédica del Centro Médico del Ejército Brooke para ayudar a transportar a los niños y a sus padres o responsables. En Guatemala, los niños recibieron cuidados en el Hospital Roosevelt, el Hospital Nacional San Juan de Dios y el Hospital de Escuintla, donde doctores del Ministerio de Salud brindaron la atención que salvó las vidas de los jóvenes tras la erupción. La erupción del volcán ha ocasionado la muerte de 99 personas y la desaparición de otras 197, según las cifras oficiales.